No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Ahí estamos. Señores, gracias por estar con nosotros en un programa más de Café con Sabor Amargo. Con el gusto de tener nuevamente, como habíamos prometido, aquí a la licenciada Karina Pérez, junto con dos de veras inteligentes y muy activas compañeras psicólogos del Colegio de Psicólogos de Yucatán. Gracias, Cari. ¿Cómo vamos al programa de hoy, Cari? ¿Quiénes son nuestras invitadas, Cari? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos los que, tus televidentes, las personas que nos ven, que nos escuchan por este programa? Espero que estén bien y que estén siguiendo las indicaciones de nuestras autoridades, quedarse en casa, permanecer en casa. Ahora, pues, es el papel que nos corresponde. Y bueno, para hablar un poco sobre los temas relacionados con quedarse en casa, porque la vida pues tiene que seguir y tiene que continuar, tenemos a dos especialistas en el tema de niños y adolescentes, ambas psicólogas con muchísima experiencia, la maestra Violeta Carvajal, quien es psicóloga clínica y especialista en psicoterapia corporal y psicoterapia con adolescentes. Bienvenida, Violeta. Y la maestra Rebeca, Serán, que también ella, bueno, es especialista en muchas cosas, pero sobre todo hoy nos animamos a invitarla porque además maneja muchísimo el tema de psicología positiva relacionada con el tema educativo y con el tema familiar, que creo que en estos momentos es importante para poder afrontar el confinamiento que estamos viviendo por el COVID-19. Y pues bueno, Gerardo, creo que tenemos a invitadas de lujo. Sí, lo creo, Cari. Además, oye, con el tema de desafíos y oportunidades, es muy importante. Gracias de veras a las compañeras por estar acá, se los agradecemos. Yo creo que la gente, de veras, su público ahora sí, que nos siguen, se lo van a agradecer. Y nosotros de entrada, muchas gracias, Cari. Adelante, ¿cómo vamos? Sí, bueno, pues hoy con la noticia, ¿no?, de que dio el presidente que se alarga el confinamiento para los niños, para los jóvenes, para los adolescentes que deberían de seguir con el curso escolar. Pues se alarga el confinamiento en casa y ellos van a entrar hasta el 1 de junio. O sea, lo estimado por ahora, que además son cuestiones aproximadas, ¿verdad?, es para el 1 de junio. Esto genera inquietud, muchas preguntas al respecto de qué vamos a hacer los padres de familia, qué nos corresponde hacer con respecto a los niños, a las tareas en casa, qué es lo que sigue. Hasta las cifras que nos indican al día de hoy, nos dicen que más de 1,600 niños y jóvenes no van a estar asistiendo a la escuela por la pandemia del COVID-19 en el mundo. Estamos hablando de una cifra enorme de gente, de niños, jóvenes, adolescentes que se han quedado parados frente a este panorama, frente a esta pandemia mundial. Y bueno, en México, pues no es la excepción. Nuestros niños y jóvenes no irán a la escuela por el momento. ¿Y qué va a pasar con ellos? Estamos hablando de un 80% de estudiantes en edad escolar sin asistir a la escuela. Y esto, pues, genera una crisis mundial de aprendizaje, ¿no? Ya de por sí, las cifras, lo que nos daban los indicadores mundiales, es que los niños de por sí traían una baja calidad en el desempeño de su lectura y de su escritura. Eso es lo que nos indicaban las cifras oficiales. Y ahora, ante esta situación de que no van a ir a la escuela sino hasta el 1 de junio, ¿qué va a pasar, no? Entonces, yo creo que genera muchas inquietudes y pues bueno, me gustaría escuchar la opinión de la maestra Rebeca, de la maestra Violeta, qué es lo que opinan al respecto. Rebe, ¿qué piensas? Hola, gracias Karina, gracias por la invitación, Gerardo también. Pues fíjate que esto último que comentaste me hizo pensar en unas oportunidades precisamente en cuanto al tema de la lectura y la escritura
en cuanto a este estrés que todos estamos teniendo por las tareas escolares, porque las maestras nos están mandando correos, nos suben a plataformas, tenemos que imprimir cosas. Bueno, pareciera como esto un pendiente y si nos imaginamos muy superficialmente podemos decir, bueno, los papás tienen tiempo, pero la verdad es que no, la verdad es que también los papás estamos viendo, tenemos que trabajar en casa con los niños, la rutina, etcétera. Entonces creo que vale la pena que todos nos hagamos un alto y nos preguntemos, ¿esto es realmente necesario? ¿Esto es realmente urgente en este momento? Estamos pasando por un trauma colectivo, aunque la palabra trauma está muy, muy manoseada, por decirlo de manera coloquial. O sea, todo el mundo dice, estás traumado, y nos imaginamos en cosas así, ¿no? Pero la verdad es que esto está siendo un trauma colectivo y no tiene todo, cito a Álvaro Payamares, que no todos los traumas tienen que ser traumatizantes, ¿no? Entonces, aquí vale mucho el papel de los papás, de los adultos, de poder organizarles a los niños, describirles lo que está sucediendo, porque esta descripción que nosotros les demos va a formar parte de su narrativa, de cómo ellos van a integrar esta experiencia a sus vidas, a sus historias de vida, a sus cuentos de vida, y van a poder hacerlo mejor si la narrativa está siendo clara y está siendo hasta cierto punto también positiva y optimista por parte de los papás. Y la ventaja de lo que dices, la lectura, la escritura, las matemáticas, tienen un componente fuertemente emocional, estas habilidades, ¿no? La lectoescritura, las matemáticas, el cálculo. Entonces, pues a lo mejor no nos vamos a centrar ahorita en lee, escribe, suma, resta, pero sí nos vamos a centrar en ese aprendizaje socioemocional que nuestros niños requieren para que ese aprendizaje sea la base que se necesita, es un prerequisito para poder alcanzar y desarrollar la lectoescritura, el cálculo, y creo que en eso sí podemos centrarnos y es lo urgente ahorita, el aprendizaje socioemocional. Y por supuesto que habrá otras alternativas, que también hay opciones en línea, ¿no? Para los niños que sí tengan una dificultad real en la lectoescritura, pero muchas de las veces es una cuestión madurativa y es algo que se puede trabajar desde el aprendizaje socioemocional. Muchísimas gracias, Rebe. Y Violeta, ¿cuál es tu opinión al respecto? Con respecto, pues tú trabajas más con adolescentes, ¿no? ¿Qué desafíos van a enfrentar ahorita en este momento los adolescentes ante este alargamiento? Sí, mira, fíjate que es curioso lo que mencionas, porque sabemos que esta transición de esta etapa de los adolescentes es muy crucial. Y es crítica, ¿no? Es como el pasar de la niñez a esa adolescencia, de esa adolescencia a esa adultez. Pero la situación por la que estamos viviendo, que es mundial, creo que la transición va a ser muy, muy, va a ser un poco drástica en el sentido corporal, ¿no? Porque, como dice Rebe, esta parte socioemocional sí es muy esencial, pero también en cuestión corporal hay un impacto. ¿No? Hemos visto la situación de los trastornos de sueño, hemos visto esta disminución de los horarios rutinarios, pero también el impacto de qué va a pasar conmigo, ¿no? Como adolescente, o sea, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con este cambio? Tengo muchos adolescentes que están angustiados por el tema, no tanto de la parte educativa, sino de la parte laboral. O sea, porque tengo adolescentes que ya trabajan, que siendo muy jóvenes trabajan. Entonces, imagínate como adulto que cuesta asimilar la parte económica y te genera angustia. Ahora un adolescente que le sumes la preocupación de la individualidad, de su integridad, súmale la parte económica, es un boom para ellos. Entonces, comprendo muy bien lo que dice Rebe de estas estrategias de lectoescritura, pero también está la parte en los adolescentes de ahora qué voy a hacer yo como adolescente si no tengo mi círculo social activo, independientemente de ahora las redes, pero no todos tienen esa facilidad de contactarse con redes. ¿Qué voy a hacer esta parte del conflicto con mis padres porque no me entienden, no me escuchan? Entonces, si es un boom emocional que están viviendo cualquier sector de familiar, tanto niños como adolescentes, pero como me enfoco en esta área, yo creo que los adolescentes están entre esa transición de confusión de qué voy a hacer ahora con el hecho de seleccionar una carrera. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál voy a seleccionar? ¿Qué me conviene? Es una confusión. Ahora, ¿qué me conviene también si voy a trabajar, si voy a estudiar? Si ya vi que la vida se está presentando esta crisis,
qué voy a realizar, qué voy a transmitir. Entonces, creo que lo importante, e independientemente de las actividades escolares, creo que es muy importante poder detectar los síntomas. Creo que los síntomas de cada uno, independientemente como adulto, que ya tienes una conciencia un poco más formada, como adolescente, ¿qué síntomas tengo? Porque pues sabemos bien que los adolescentes no tienen el hábito de, hasta cierto punto, de una higiene personal, no tienen el hábito de acostarse temprano o tener un horario estructurado porque lo ven como una imposición también. Pero ahorita en lo que estamos viviendo ya no es solo una imposición, ya es como tienes que cuidar tu salud corporal, tu salud emocional, porque tiene secuelas. O sea, las secuelas son, si no duermes a tus horas, empiezas a tener estos síntomas de dolor de cabeza, empiezas a irritarte mucho con los que están a tu alrededor, contigo mismo, súmale el calor que tenemos en Yucatán. Entonces, todas estas cuestiones están haciendo mucho impacto en el adolescente. Y pues también esa falta de comunicación, ¿no? Tengo adolescentes que me han comunicado de que no pueden hablar con su familia, no pueden acercarse a ellos, no les pueden mencionar algo porque tienen miedo a ser rechazados, a no ser escuchados, porque el adulto está viviendo una transición diferente, ¿no? Entonces, pues es un boom, ¿no? Y como dice Rebe, creo que buscar todas esas estrategias, tanto educativas como socioemocional, sí ayudan, pero también es muy importante como que hacer un stop, o sea, una pausa de, a ver, ¿cómo estoy yo con mis síntomas? Porque cada uno está viviendo su mundo aparte, o sea, independientemente de lo que estamos percibiendo, también tenemos nuestros síntomas de esta manera de impactar todas estas noticias, ¿no? A la larga, el tema de lo que estamos viviendo, está repercutiendo en la salud emocional, o sea, no en el ayer, sino el cómo los días están pasando y nos está impactando en cuestión física, ¿no? Oye, Violeta, disculpa, pero ¿qué hacer nosotros como padres de familia? Porque algo tenemos que hacer como padres de familia. Y sí, muchas veces no sabemos, como padres de familia, no entendemos a nuestros adolescentes, siempre estamos en constante discusión con ellos, como tú dices, tienen miedo a acercarnos, pero en esta situación crítica ahorita, ¿qué podemos hacer como padres de familia? Porque ellos algo tienen que hacer, ¿no? ¿Cómo abordar el tema con los hijos? ¿Cómo llegarle a los hijos? Mira, yo creo que lo importante aquí es como adultos primero aprender a escuchar. O sea, creo que a veces el adulto impone una decisión que él ya en su momento pensó, pero no escucha también, no se acerca al hijo adolescente a calmar sus síntomas. De entrada, si nosotros como adultos no hemos trabajado esta parte emocional, que a veces somos humanos, ¿no? O sea, somos psicólogos, lo que sea, nuestra formación nos ha dado los recursos necesarios, pero también nos han dado crisis en estas situaciones. Creo yo que el momento más importante es poder parar como adultos y escuchar nuestros síntomas, saber qué está pasando adentro, saber que si el síntoma que tengo del, por ejemplo, el dolor de cabeza, es tratar de calmar lo más que puedas ese síntoma, buscar un espacio en tu hogar, que tengas esa serenidad, y una vez que hayas logrado eso, poder acercarte a él, porque el adolescente, consideremos algo muy importante, es el boom de hormonas. Entonces, si las hormonas de por sí no las domina un adolescente y el adulto sí puede orientarlo y hacerle ver que esta transición que está pasando, independientemente de la pandemia, de todo esto que estamos viendo, sino de la parte hormonal, hacerle ver que lo que está pasando en estos momentos es normal. O sea, que no es algo fuera de sí, sino que hay que aprender a trabajar la emoción. Y siempre es importante dejarlos también ser ellos. O sea, tengo adolescentes que quieren llorar y el adulto es, no llores, no te pongas así, ¿por qué lloras? Es que es dejarlos sentir para empezar, ¿no? Y el que una adulta se acerque a su hijo, eso le da un plus también de humanidad. O sea, estoy escuchándote sin criticar tu actitud o tu comportamiento. Totalmente te estoy escuchando, ¿no? Creo que esa sería la primera parte. Sí, definitivamente creo que hoy estamos enfrentándonos a un reto mundial, ¿no? Yo diría que nadie en el mundo
momento ningún país estaba preparado para esto. Vemos a las potencias, a los países que han sido potencias, que no estaban listos para esta situación, y yo creo que México no es la excepción. Y bueno, esta pandemia pues tiene este potencial de empeorar ya de por sí una situación que traíamos arrastrando desde hace muchos años, como el bajo nivel en la calidad educativa, en los resultados educativos, la desigualdad social, la desigualdad económica que ya traíamos, que ya vivíamos y que definitivamente va a afectar siempre a la gente que es más pobre. Esta es una realidad y representará un desafío para las instituciones educativas que tendrán que proponer alguna alternativa que considere esta situación en los niños y en los jóvenes. Por ejemplo, la ausencia de los recursos tecnológicos para seguirse formando a distancia. Entonces, alternativas como las que ustedes proponen me parecen muy interesantes, porque si yo como padre no tengo la posibilidad de tener un internet en casa, de tener una computadora, una laptop, puedo a lo mejor, lo más importante, generar esta confianza con los hijos, acercarnos con los hijos y trabajar con ellos directamente y desarrollar, pues yo diría, esta oportunidad fantástica de hacer a los niños y a los jóvenes más resilientes, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros, Rebe, hacer a nuestros niños más resilientes ante esta situación? ¿Hay estrategias específicas? Bueno, pues algo principal y que Violeta ya medio también lo comentó es, primero, los adultos sentirnos en calma. Yo sé que esto es difícil por la incertidumbre económica, poder soltar de alguna manera lo que no podamos controlar, porque si estamos viviendo constantemente con el temor hacia el futuro, pues al final de cuentas sí hay que tomar cartas en el asunto, pero hay cosas que no podemos controlar y a partir de eso pues ir soltando lo que no podamos hacer en este momento y centrarnos en lo que sí podemos, en lo que sí tenemos, y reparar los vínculos también con nuestros hijos cuando sea necesario, ¿no? Escucharlos, preguntarles, más que decirles, porque los papás a veces decimos, bueno, ya platiqué con mi hijo, ya le dije todo, ya le expliqué todo y todavía no lo entiende. Pero la verdad es que nos cuesta también aprender a realizar un verdadero diálogo en el que realmente escuchemos para entender, no para contestarles, ¿no? Entonces, usar frases también como, ¿qué necesitarías tú de mí? ¿Qué estás esperando tú de mí ahora? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué puedo hacer yo para que tú te sientas mejor? Y cuando ellos nos digan qué necesitan, si es que logran tener esa confianza, pues entonces hacer lo posible también y dialogar con ellos, negociar cuando sea necesario y validar sobre todo sus necesidades, ¿no? No decir, ay, eso no lo necesitas, ay, no, eso no es importante, porque si ellos no lo están expresando, es necesario validarlo. También es necesario que nos vean a nosotros con más seguridad que ellos, con más calma, con más fuerza, que nos vean como los adultos que realmente somos, que nos creamos el papel de adultos ahorita porque nos toca hacerlo. Si no nos hemos dado la oportunidad de crecer con lo que necesitamos crecer, recordar que ya no somos niños, que somos los adultos que tenemos que estar a cargo de esta situación y tenemos que hacer lo que tengamos que hacer, ¿no? Para que los niños y los adolescentes estén seguros, y como siempre digo, ¿no? Nuestra narrativa, nuestra manera de hablarles, nuestra manera de describirles esto, de recordarles esto va a pasar, esto un día va a ser un recuerdo, un día vamos a poder salir, entonces sin que eso nos genere demasiado estrés de que voy a ir a la playa y luego voy a ir acá y luego voy a ir allá, ¿no? O sea, calma, pero sí pensando que esto va a pasar. Creo que a partir de esa creencia que nosotros la podamos tener como adultos, le vamos a poder transmitir y regalar la calma a ellos y a ellas, ¿no? Y pues, lamentablemente esto me toca mucho porque también pienso en toda la gente que a lo mejor ni eso va a poder hacer, ¿no? Porque se sienten rebasados, porque sus recursos emocionales no han sido trabajados, como todos tenemos siempre cosas pendientes, algunos más, otros menos. Y creo que, pues, la verdadera preocupación a mí me genera más bien esas personas que ni siquiera pueden ver esa videoconferencia, que ni siquiera tienen internet, que no tienen ninguna... esas oportunidades y son en las que creo que podríamos también pensar cómo hacerle, ¿no? Con ellos. Oye, Rebe, un tema que es importante. Yo soy padre de familia, nadie nos ha enseñado cómo ser padre de familia. Tengo 3 niños que son súper equilibrados, así que están hiperactivos todo el día.
Y también tengo otro hijo que está completamente apático por su misma formación, su carácter. Allá es un conflicto, porque va a depender, yo como padre de familia, que no me enseñaron a ser padre de familia, no me enseñaron cómo actuar a favor, o sea, de una forma o de otra forma con otro niño, qué hacer. Porque muchas veces es lo que a mí como padre me angustia, de no saber qué hacer, qué dinámicas, juego o no juego, brinco sí, o no brinco. Sí, brinca y juega todo lo que puedas. Mira, claro, ¿no? Hay una opción que sí les puedo dar, por ejemplo, hay una opción que se llama reuniones familiares, y es muy válido como adultos proponer esas reuniones, sentarse todos en casa con un pizarroncito, con una cartulina, y pensar, ok, tenemos esta situación, nos vamos a quedar aquí un mes, ¿no? ¿Qué proponen ustedes? ¿Qué podemos hacer para estar bien todos? Y vamos apuntando las ideas de nuestros hijos. Es importante que ellos propongan y que sean escuchados y apuntemos, porque esa es la muestra real de la importancia que le estamos dando a sus palabras, ¿no? Hasta el que no habla, hasta el que se muestra apático, le podemos invitar a que participe. También pues, se pueden crear algunas rutinas muy sencillas, que no sean estrictas, que no sean como horarios, porque esto no va a funcionar y solo va a aumentar el estrés. Pero sí podemos decir, bueno, todos, incluso los niños pequeños, pueden y deben colaborar en la limpieza del hogar, por ejemplo, que es algo que más allá de ser una imposición, les va a hacer sentirse útiles, sentir que están haciendo algo por su casa, que son valorados, que son apreciadas sus ayudas en la casa. Entonces, y jugar, por supuesto, como decías al final, si hacemos ayer hubo una videoconferencia con unos niños que los entrevistaron y estuvo muy padre porque les preguntábamos qué pueden hacer los adultos para que tú estés mejor. Y ellos solamente decían que jueguen con nosotros, que nos miren, que nos volteen a ver, que nos platiquen. Ellos no la están pasando tan mal ni con tanta incertidumbre como los adultos. Ellos están contentos, muchos de ellos, no todos, por estar en casa con sus papás, ¿no? La mayoría está tranquilo y relajado. Lo que también es preocupante es que a veces los adultos rebasados, con el estrés que tenemos, y si no logramos hacer ese alto, podemos rebasarnos y podemos recurrir al maltrato para tener cierto control, ¿no? A golpear, a pegar, a gritarles. Entonces, todo esto es maltrato y sigue siendo maltrato, lamentablemente, aunque estemos dentro de una pandemia, y es necesario seguirlo evitando para que los vínculos, si ahorita que estamos juntos no aprovechamos para reparar nuestros vínculos con nuestros hijos, después va a ser más difícil. Entonces, aprovechemos esta oportunidad hablando, escuchando, y es cierto que nadie nos enseña a ser papás, nada más para cerrar, pero creo que ya hay mucha información hoy en día de psicología infantil. Tenemos mucha evidencia científica ya. Ahora sí, la psicología tiene mucha evidencia científica de cómo sí y cómo no. Entonces, acérquense a nosotros, a los psicólogos infantiles, a los psicólogos en general, para poder recibir información. Y aprovechando, voy a dar un curso gratuito para padres sobre disciplina en esta temporada de COVID. Y les voy a pasar luego el link, porque pues es gratis y quisiera que también tengan acceso pues más personas, ¿no? Perfecto, muchas gracias, ¿no? Y otra pregunta incluso quería hacerle a Vicky. A ver, porque tú decías la situación de los adolescentes que están, ya se rompió todo el tejido social que ellos tienen de reuniones con sus amigos, de reuniones con sus amigas, y es muy estresante para un adolescente que se reunían en el parque, que se reunían para hacer fútbol o béisbol o lo que sea. ¿Cómo lograr ahorita, en esta crisis, de que ellos se sientan que son unidos? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué es importante? Mira, yo creo que, así como dijo Rebe, ¿no? Poder hacer como esas dinámicas fuera de lo común, ¿no? O sea, yo creo que al menos el WhatsApp hay, ¿no? Entonces, el mensajearte con los amigos, el estar en contacto con ellos, creo que estaría muy bien también hacer como pequeñas tradiciones que se queden guardadas en el ahora, ¿no? En el ahora y en el futuro. Estas tradiciones, no sé, a lo mejor con tus amigos te puedes poner de acuerdo tal fecha, tal día, tal hora para hacer unas pláticas en vivo o hacer llamadas. Creo que el ahora es la tecnología, entonces comprendo muy bien lo que dice Rebe, que lo sé porque tengo alumnos que no tienen esta facilidad del internet, pero al menos los mensajes están.
Entonces, creo que mandarse mensajes cada cierto tiempo de estar animados o tal vez expresar lo que sienten con sus amigos, eso siempre tiene que quedar claro, ¿no? El padre de familia puede buscar también esas estrategias con sus hijos de mira, ¿por qué no juegas de esta manera con tus amigos, con tus compañeros? Tengo a pacientes que son del estado de Chiapas, y ahí de plano me dicen, yo no puedo hacer llamadas, no puedo hacer videollamadas, pero te mando mensajes, ¿me entiendes? O sea, buscan de una u otra forma cómo comunicarse contigo, y el simple hecho de saber que los estás leyendo y que los estás haciendo o escuchando por llamada, con eso también ellos se sienten tranquilos, ¿no? De saber que hay alguien que está pendiente de ti. Entonces, esta estimulación para cualquier persona es válido, es muy nutrido. Sobre todo ahora, ¿no? Porque pues no puedes tener ese contacto físico con tus amigos, pero sí puedes saber que están ahí para ti, que tú estás para ellos, ¿no? Entonces, si como dice Rebe, hacer estas dinámicas familiares es muy nutrido, pero también creo que hacer nuevas, generar tradiciones en la familia, eso impacta muchísimo a cualquier niño y a cualquier adolescente. Recordar que en ese momento crucial que se vivió, se hizo tal tradición y que se sigue haciendo, es muy recreativo, alimenta a la familia y te da otras estrategias de convivencia, ¿no? Ya rompes ese esquema de que mi mamá siempre está trabajando, mi papá siempre se va. Es lo que dice Rebe, ¿no? O sea, ahorita creo que los niños están muy contentos de que los padres estén en casa, pero también el adolescente es esa parte diferente de que están todo el tiempo en mi casa y yo quiero estar solo, pero ahorita la dinámica cambia. Entonces, creo que también respetar el espacio del adolescente es súper importante, ¿no? Si no quiere hablar, pues que no hable, no hay problema, no hay prisa. O sea, no es necesario forzarlos. También si el adulto en algún momento se siente que se va a quebrar, creo que también es válido, ¿no? Que se vea esa humanidad, porque pues todos estamos en el mismo barco en el sentido de estar encerrados. Sí. Fíjate, o sea, eso que no queda de otra, ¿no? Entonces, creo que buscar esas estrategias y de saber que ahorita la vida es una incógnita completamente, pues también genera un poco de ansiedad, pero también está la parte del apoyo emocional, ¿no? Creo que muchos especialistas, independientemente de los psiquiatras, de los hospitales, muchos de nosotros hemos estado viendo la posibilidad de poder llevar los mensajes hasta el más rincón de la sociedad, porque es importante, ¿no? Es importante saber que están siendo escuchados y que son importantes en cualquier esfera de la comunidad. Así es. Pues me gustaría también comentar, aprovechando que no nos necesitamos estresar con el tema de qué dinámica o qué juego hacer, ¿no? A final de cuentas está bien tener materiales en casa, pero los guías van a ser los niños y los adolescentes, ¿no? Hay que escucharlos. ¿Qué quieres jugar tu hijo? ¿Qué muñeco estás usando ahorita? ¿Qué quieres que seamos? ¿Jugamos a la tiendita, a la cocinita? O sea, no necesitamos preparar mucho antes, porque en eso se nos va a ir el día y después no vamos a jugar y nos vamos a estresar más. Entonces, vale la pena a preguntarle a ellos qué necesitan en esos momentos y procurar darles. Cari. Cari, yo quería comentar, yo creo que coincidirán conmigo, porque siempre lo hemos dicho los especialistas en el área de psicología, que la escuela no es solamente español y matemáticas, ¿no? Que la escuela también consiste en tener, en generar estas habilidades socioemocionales. Sí, ¿cómo se llama? Salió Cari, pero sin embargo, piensas tú, ahorita que Cari otra vez, Bere, Vicky, Rebeca, lo importante es la unión de la familia. Creo que la familia es ahora sí el núcleo primario de la sociedad, y si nosotros encontramos el refugio en nuestra familia, y yo como niño, yo como adolescente, sé que estoy en un núcleo familiar fuerte, con lleno de ánimo, de entusiasmo positivo, realmente voy a salir adelante con todos ellos, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Y sí es importante, sí,
O sea, sí podemos decir los papás, ¿sabes qué, hijo? Dame un momento, me siento muy cansado, me siento con incertidumbre, me siento preocupado. Sí lo podemos decir porque al final de cuentas ellos lo ven, ¿no? Ellos ven nuestra cara, ven nuestro cuerpo y eso les manda muchos más mensajes a veces que las palabras. Y es válido darles esa organización de lo que ven, decirles, es congruente, me ves así porque realmente me siento así, me siento preocupado, me siento cansado. Pero estoy trabajando en esto y vamos a salir adelante, ¿no? Es muy importante y el núcleo pues es la base segura de la cual salimos las personas y a través de estos vínculos positivos, de estos juegos de mesa que podamos tener en familia, vamos a tener esa resiliencia que nos permite afrontar las problemáticas, las adversidades y salir adelante y aprender de esto, ¿no? Para futuras situaciones. No, y me gustó lo que dijo realmente Violeta. Violeta, lo que hiciste es de realmente de formar unas tradiciones, ¿no? De que como familia nosotros hicimos esto. Y tal vez esa tradición se quede por siempre porque una contingencia fortalece la unión entre los adolescentes. Y es interesante, ¿no, Violeta? Sí, de hecho, fíjate que es curioso que en las clases, es la mayoría de las veces nos lo han dicho y lo hemos dicho, que la educación siempre viene de casa. Entonces, ahorita, este momento en el que estamos viviendo, es que así va a ser. O sea, ahora la educación se va a tener que transformar diferente. Porque el hecho de estar en casa no es solo la simple idea de que, bueno, me estoy resguardando. No, es cuidarse mucho más la salud emocional, la salud psicológica, la salud física. Es literal, la educación viene en casa a partir de lo que empezó a suceder desde marzo, ¿no? O sea, nos tuvimos que resguardar en casa, tuvimos que ver las posibles estrategias de familia. Y ahorita con la noticia que nos dio el presidente el día de hoy, pues se alargó hasta el 30 de mayo, entonces te va a generar nuevas estrategias, ¿no? O sea, esas estrategias se van a fortalecer, o sea, y las que no te funcionan, no hay problema, se aprende de eso y las desechas y haces nuevas. Entonces, creo que el aprendizaje de ahorita es prueba y error de situaciones que no estás, que no sabemos manejar y que de todas maneras las vamos a saber sobrellevar. Porque esto es mundial y es nuevo totalmente para todos y cada uno y no estábamos preparados, pero creo que al menos la formación educativa que está en casa se va a cimentar y se va a fortalecer. O sea, porque no te queda de otra más que el día que te levantes de malas, ves a tu mamá y pues sorry, estás de malas, pero te vas a tener que calmar porque ahí vas a estar conviviendo las 24 horas del día. Entonces, la resiliencia la tienes que aprender a trabajar, tienes que buscar tus propias estrategias. Entonces, el adolescente, el niño, bueno, en el caso del niño es un panorama diferente, ¿no? Pero en el adolescente sabes, ya estás consciente un poco de lo que está pasando. O te queda de otra de aprender a trabajar tus emociones y aprender a convivir con la familia que tienes, o vas a sufrir muchísimo. Y creo que el sufrimiento te va a llevar a otros síntomas. ¿No? Entonces, a mí me da gusto, Violeta, de veras, Rebeca, que estamos reencontrándonos con nuestra familia. Esta familia que la habíamos perdido por la tecnología, en el cual tú te ibas a un evento y dejabas a tu hijo allá y no sabías qué pasaba, te ibas a pijamadas y no sabías qué estaban haciendo, no estabas pendiente de las tareas escolares, no estabas pendiente de qué hacían, qué no hacían. Realmente, esta epidemia ha hecho que muchas familias empiecen y sobre todo se empiecen a enseñar a comprenderse y a reencontrarse. Y eso es para mí lo más importante, ¿no? Sí, totalmente. O sea, en principio es un poco crítico, ¿no? Es como nuevo. Porque me ha pasado hasta con mis sobrinos que me empiezan a contar cosas y me queda así, eso no sabía. Entonces, ya empiezas a conocer otras áreas de tu familia que también no sabías y que también no sabían de ti. Pero creo que esta oportunidad de romper el silencio en esta dinámica familiar en casa te va a nutrir y van a ser buenos recuerdos, ¿no? Va a ser críticas algunas cosas, pero al final, sí, para ver la luz tendrás que atravesar la oscuridad. O sea, eso es así. Entonces, creo que la oscuridad en la que estamos atravesando, pues la estamos llevando con los mejores recursos que podemos. No, incluso para los mismos niños, ¿no, Rebeca? Vas a lograr que realmente los niños, como decía aquí, si quieres o no,
el estrés de ambos, de cómo comportarnos con los familiares, con los papás, que antes me llevaban, me dejaban en la escuela, y ahorita, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, es un reencuentro de todos. Claro, totalmente. Hay que lidiar con el humor de nuestros hijos cuando ya están muy cansados. Algunos niños sí están somatizando la situación, algunos niños están de lo más tranquilos. Entonces hay que buscar estrategias para poder, pues primero también como adultos autocuidarnos, ¿no? Porque la verdad es que a veces, y quisiera aquí referirme mucho a las mamás, porque a veces las mamás tenemos como el rol de la, soy la buena madre, la que nunca se enoja, la que nunca se cansa, porque lo amo tanto que entonces siempre soy la madre perfecta. Y esa madre perfecta no existe, ¿no? Entonces, si antes no nos habíamos dado como mamás un espacio para nuestro cuerpo, para nuestros gustos, para nuestras afinidades con otras personas, este es el momento para darnos ese espacio de autocuidado, aunque sea una hora al día, para poder estar bien, para recargar pilas, y si necesitamos dejarles un ratito más en la televisión de lo que antes los dejábamos, porque antes controlábamos las pantallas y todo, bueno, ahorita vamos a dejarlos un ratito más, si ese ratito nos va a dar a nosotros un respiro para agarrar fuerzas y seguir adelante con ellos, ¿no? Y definitivamente estamos creando recuerdos, vamos a pensarlo así, voy a robar la palabra a Violeta de los recuerdos, porque, por ejemplo, yo recuerdo en el huracán Gilberto, no me tocó, en el Isidoro, que recuerdo perfectamente bien, ok, hubo problemas, hubo situaciones, pero recuerdo un juego de mesa con mi papá durante todos los días, y risas, miradas, contacto, entonces eso no se daba en la vida cotidiana, y al recordar eso dices, bueno, sí fue difícil, pero hubo algo bueno, hubo cosas buenas, ¿no? Y esos recuerdos van a ser lo que nos sostiene y lo que nos da la resiliencia precisamente. Cari, gracias por claro, dejar. Yo hace rato, claro, hace rato que se me estaba yendo el internet, pero bueno, ya estoy aquí nuevamente. Les mencionaba hace un rato que en algo siempre coincidimos los psicólogos que trabajamos en escuelas, y es tratar de enfatizar en los maestros y en el ámbito escolar que la, y con los padres, que la escuela no solamente es español, matemáticas y aprender contenidos, que la escuela va mucho más allá porque nos debe enseñar estas habilidades socioemocionales que nos ayudan a relacionarnos mejor con los demás. Entonces, yo creo que esta va a ser una oportunidad de este tipo, ¿no? Que desde casa podamos, como ustedes bien mencionan, reaprender todo esto y poderles enseñar a nuestros hijos que podemos mejorar nuestras relaciones sociales, recuperar, como ustedes dicen, y todo esto que han mencionado, yo creo que es fantástico porque te brinda como como una visión diferente, ¿no? Una visión que no teníamos, que no, que perdíamos un poco de vista por estar preocupados por el tema de hay que hacer la tarea, tiene que aprender bien estos contenidos. Ahorita estamos en otra cosa. Y yo creo que ese enfoque también lo deben recuperar los maestros y no ser tan exigentes al momento de que los niños regresen a la escuela, ¿no? Recuperar todo esto que justamente está pasando desde casa. Claro, yo creo que... Agradezco, Cari. ¿Mande? Ay, perdón, nada más quería comentar eso, ¿no? Que no pensemos en esto como tiempo perdido. Yo sé que los maestros también están recibiendo presión por parte de las autoridades y todo, pero no lo veamos como tiempo perdido, veámoslo como tiempo ganado, y las primeras habilidades socioemocionales se generan en el conflicto con la familia, con la mamá, con el papá, y si tienen la dicha de tener hermanos, hermanitos, qué mejor, ¿no? Para que ahí se genere el conflicto, y los papás aprovechemos ahora sí, a lo mejor cuando con las prisas no podíamos, ya dejen de pelearse, no le pegues a tu hermano, entonces podemos sentarnos, acercarnos y decir, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la solución que se les ocurre? ¿No? ¿Qué, cómo se siente tu hermano ahora? Haz una pregunta, etcétera. Vamos a generar esas habilidades socioemocionales y van a ver que regresando a la escuela van a estar mucho mejor en ese sentido. Gracias. De veras, gracias, gracias Rebeca, gracias Cari, a tus súper especialistas. La verdad fue, híjoles, muy, muy padre esta conferencia, la verdad. Creo que la gente lo va a disfrutar. Los mensajes que les están dando ustedes a la ciudadanía son importantes. Qué bueno que realmente que nos dan parte su tiempo para hacerlo. Gracias al Colegio de Contadores, a su presidenta. Psicólogos. Psicólogos. Gracias. Y a usted, doña Cari, ¿qué decir?
Muchas gracias, gracias y nos vemos mañana. Dale, gracias hasta la próxima, por la invitación. ¿Eh? Muchísimas gracias. Buen día. Saludos a todos. Ánimo. Hashtag quédate en casa. Adiós. Café con sabor amargo.